conocimos a todos los coches los que he bloqueado, entonces nos falta menos. Y por último es este, bueno, no tengo nada que ver con este maldito Chevrolet Corvette ZR1 de la web. Haces un buen, estamos aquí con el Chevrolet Corvette ZR, el número de mi grupo, estamos aquí con el Chevrolet Corvette en el grupo, ya. Haces un buen, mis poderes no funcionaron. Haces un buen, no pude rotar a menos porque es firma. Porque el Venom es muy furioso. Y por última vez nos falta Venom. Solo nos queda uno. Y la verdad nos queda Venom porque Venom se escapó. Ah, bueno, el Venom fue prisionero. Y por última vez se escapó. La única vez Venom totalmente. El TS y Venom GT totalmente. El TNC Venom totalmente se escapó. Y por última vez se escapó porque es el más prisionero. Y es malo en misión. Como Razor, es malo, y por su mente Razor es el mejor, y por su mente va demasiado rápido. Y por su mente, bueno, Razor es el elegido del Chevrolet Corvette ZR1. Así es, bueno, es el elegido del Chevrolet Corvette, y por su mente, bueno, lo que tiene que hacer es conseguir los autos furiosos, y por su mente se viene la policía. Bueno, ahora tenemos que conocer al BMW M3 ZR, y por su mente, bueno, tenemos que conocer a los nuevos coches, me lo directamente que he desbloqueado. Así que bueno, he desbloqueado montones de coches, y también he desbloqueado montones y montones de coches. Y tenemos aquí al nuevo coche que es BMW M3 ZR, y por mes vive en Rally Pony, y vamos a quitar este video, se va a vivir. Bueno, pues la única vez la que han hecho en mi vida es no hacerle daño, y por eso bueno, no habían quitado ustedes, de hecho nosotros que somos un tipo de agentes. Y la verdad la policía no ha venido a ver la persecución. Y pones bueno, se fue más rápido porque el Venom no ha funcionado, porque el Venom es muy furioso. Es furioso. Y única vez como se soy más rápido. Y pones bueno, se soy más rápido porque el Venom me hizo hacer muy rápido. Que tiene músculos. Y porque no es el Venom, tiene músculos. Tomé, yo no tengo fuerza. La única vez cuando tienes que hacer es conseguir todo, bro, y por vez no funcionó. Entonces, bueno, ahora tienes que conseguir. Tienes que hacer es hacer, buscar los autos furiosos, y por qué tienes que buscar los autos furiosos que tengan sus poderes. Y la única vez lo que tienes que hacer es conseguir los autos furiosos, y por qué lo que tienes que hacer es no chocar, y por qué tener cuidado con el poder, con el furioso, bueno, tener cuidado. Entonces, bueno, nos falta Venom, la verdad no he bloqueado. Antes, bueno, no he bloqueado Venom porque Venom es muy furioso. Y la única vez como el Venom es el mejor, y porque tiene muchos músculos, la verdad es súper alto, y por eso soy más, soy muy alto, y por eso bueno, y el Venom me va a llegar. También me ha llegado, también me ha llegado, yo soy más alto, y por eso el Venom es súper alto, y estoy a crear la persecución. Y la única vez tenemos que conocer al BMW M3ZR. Perdón, ese es bueno, el BMW M3ZR no pudo hacerlo más rápido, porque Venom es el mejor y el Chevrolet Corvette ya no. Así es, bueno, el BMW M3ZR no es el mejor. La verdad tiene poca... no tiene músculos. El BMW M3ZR no tiene músculos porque es el más perdedor. Así es, bueno, es un tipo villano. La verdad es un villano, y tenga cuidado con el poderecito del BMW. Porque solo tipo de... ¿no? Antes, bueno, no teníamos nada con este maldito poderoso. Últimamente, este poderoso BMW M3ZR no es el más poderoso, porque BMW es más lento. ¿Y por qué es más lento? Porque el Chevrolet Corvette es el ganador, y por eso bueno, que tienen que hacer conseguir los autos poderosos. Y por eso este Chevrolet Corvette es el más rápido. Va demasiado rápido, y por qué es bueno, que lo que tienes que hacer es conseguir más autos furiosos. Y por qué es bueno, Chevrolet Corvette, porque ya conocimos a todos los coches, lo que hemos explicado recién. Y por qué nos falta Venom, porque se escapó. Antes, bueno, escapó el Venom. Y por qué bueno, se escapó el Venom, porque Venom va súper rápido. Antes, bueno, el Venom, totalmente, va súper rápido, y por qué es un tipo de carrera. Y por eso es, bueno, es un tipo de carrera, es el género de un tipo carrera. Y por eso es, bueno, es muy rápido porque tiene muchos músculos. Y por eso es, bueno, es súper alto y es muy gigante, es gigantesco. Y por eso lo que hay que hacer es conseguir todos los autos pro. Y por eso es, bueno, ahora tenemos aquí, conoce al BMW M3ZR. Hola BMW M3ZR, yo soy Alejo y este es mis amigos.
Y bueno, es este, bueno, ya conocimos a todos los coches que conoce, al BMW GTR, pero ya conocimos a todos los coches viejos que tenemos en el tema, y al coche nuevo que es un BMW GTR, pues un mes van lento. Pues una vez este coche totalmente va lento porque no es el más rápido. Así bueno, ahora vamos a conducir, conocer el video, lo que hay que hacer es que la E. Ya conocimos a todos los coches que son BMW GTR. Y ese es el auto de raso. Y cuando metemos aquí al coche más rápido, que metemos aquí al todo lo, tenemos aquí al nuevo coche que es un BMW 3R. Y cuando es este, bueno, tenemos aquí al nuevo coche de la escena, cuando soy un tipo de villano. Así que cuando soy un tipo de villano, y la verdad que soy un villano, que es el final de Jeff, igual que los personajes bonitos que son enforces y no hay un. Así que bueno, este es el pico de 2007, la verdad, bueno, estas son las referencias, pues no pude rotar al. No pude rotar al Venom, porque no, está la molina ventana, perdón. Así que bueno, estamos aquí con el Apple, estamos aquí con el BMW M3JR, y podrás ver que soy más villanoso, porque soy más difícil del mundo, soy un poco villano, y pues bueno, voy a derrotar a ese maldito Chevrolet Corvette. ¡Pum! Así se voy a derrotar a ese maldito Chevrolet Corvette que me está ganando. Ese maldito Chevrolet Corvette. ¡Me llegaste! Ese maldito Chevrolet Corvette que iba muy alto. Maldito, yo soy más medio. Así se voy a ser más medio. La verdad, menos me va a ganar. Solamente me va a ganar. Es el más alto. Es súper alto. Es súper alto. Y por eso este es muy gigantesco. Y por eso este, bueno, es gigante. Porque es muy gigante. Porque va súper alto. Ah, es este, bueno, va súper alto, la verdad es súper alto, pero también es un tipo súper poderoso. Es la única vez el Venom es muy poderoso y por eso tienes que hacer cuidado. Ten cuidado con el Venom, y también tienes bloqueado con el, porque el Venom va súper rápido. Es la única vez como es, pero es un tipo de carrera que tiene mucha fuerza. La verdad es un tipo de rápido, a veces hay más perdedor. Y por eso este, bueno, soy más perdedor, la verdad no he conseguido todo. Más perdedor. Y la verdad no tengo nada que ver con este maldito BMW M3JR que es de Razor. Así se mete, bueno, el de Razor, la verdad que soy más perdedor porque tengo media, porque tengo media velocidad. Y por eso este, bueno, tengo media velocidad, la verdad que soy más perdedor. Y yo soy más perdedor porque soy muy rápido. Y por eso también yo soy más rápido porque soy más perdedor y el Chevrolet Corvette me gana porque soy más medio. Antes soy bueno, soy más bien, la verdad, pero soy un tipo de jefe. Y por eso este, bueno, bueno, antes bueno, ahora también tenemos aquí a los nuevos coches de Comunicena. Y por eso he quitado todo y por eso soy más famoso. Y por eso he quitado todo y me he quitado todo porque es muy difícil. Porque es muy difícil y ese tampoco. Hace que es difícil, que es re fácil, pero la verdad no he conseguido mis artefactos porque soy más perdedor. Y la verdad no tengo nada que ver que soy más perdedor. Soy más perdedor porque no he funcionado. A la verdad que soy más, no soy más famoso, pero la verdad que soy más perdedor. Y la verdad no tengo nada que ver que no estoy con el nuevo. Nueva cosa es las decoraciones. Así que me quiero mostrar es la decoración favorito, es el urbano, como puede ver. Tenemos aquí al decoración que es el urbano. Y por eso este, bueno, tenemos aquí al nuevo coche que es el urbano. Y por eso este, bueno, ahora vamos con el gallerero. Así bueno, tenemos aquí al. Este es aquí con el modo callejero. Lo que me gustaría también que se más medio. Y ahora el siguiente color favorito es la competición. Y solamente ahora no tengo nada que ver. Antes de muy que bueno, tenemos aquí al BMW M3JR, que es un tipo carrera. Es un tipo de carrera. Y por eso este bueno no sería todo. Y ahora el siguiente es el abstracto, como puede ver. Bueno, antes de muy que bueno, ahora este, bueno, tenemos aquí hay nuevas especies y por eso este bueno no pude derrotar al Venom que es Razor. Así se bueno el Razor, porque también se robó el Venom porque el Razor tiene su Venom y pues ahora es un tipo estandar con este héroe. Así se bueno es un tipo héroe, la verdad es el BMW modo común. Y pues este bueno tiene su ropa, también tiene vestido así.
completamente. Este Venom totalmente, este meme del meme de esta red de Venom totalmente ya está acá. Así que bueno, para mi historia completa, es más cortas todo, que he bloqueado las todas, realmente tendré que buscar todo. Realmente soy mi más perdedor, porque déjame ganar. Así que bueno, soy mi más perdedor, y la verdad soy mi más perdedor, porque no puedo funcionar, porque me puedo chocar a ese maldita policía que me está dejando en paz, también te lo chequeé con tantos autos. Así que bueno, no tengo ni nada que ver, solamente no soy mi más perdedor, porque me siguió. Mira como puedes ver, la policía me siguió. Y la verdad, yo soy más perdedor. Y la verdad, no tengo nada que ver ahora de quinto que nada, pues tengo 50 monedas. Y mientras es muy rápido, especialmente soy más rápido. Y muérete, maldita policía. ¡Me bate! ¡Muérete! ¡Muérete, maldita policía! Bueno, vas a ver, si a ver si me gané. Oh, estás. Estás bloqueado, policía. ¡Ah! ¡Salvo la vida! Con sonido, lo que me gustaría, aquí vamos. Wow, ese sonido de carrera, ¿no? Supone que no tengo nada que ver con esto. Supone que el meme del meme 3 quita R, pues también es el más perdedor. Por eso es un tipo villano. Por eso este, bueno, y ahora puedo rapar con nitro, aquí vamos. ¡Ah! ¿Qué hice para tanto? ¡Ah! ¡Wow! ¡Mira que desbloqueado! ¡Oh my god! Si quieres, porque hago con todo el nitro. Ahora, exactamente, voy a poner nitro. Exactamente, pues voy a poner la escala de nitro. Pues, y ahora, con la escala de nitro pro, pues si aplicas el coso, justamente, pues, te darás superpoderes. Haz asegurar que te darás superpoderes. La verdad, tú eres el más. Tú eres el medio. La verdad, que soy más medio. La verdad, tengo media velocidad. Haz asegurar que tengo media velocidad. La verdad tengo media velocidad, la verdad que soy más torpe. A veces bueno, soy más torpe, la verdad soy más famoso. Y a veces bueno, soy más famoso. Porque los escritores me felicitaron por el Vemento LMTS que trae R, que va a mejor rápido, porque soy más perdedor y yo soy más villano, porque no me quieren. A veces bueno, me quieren porque este Vemento LMTS que trae R, porque es el más perdedor. Y por eso bueno, estamos aquí con el Vemento LMTS que trae R. Por una vez puedo raparlo así. Por una vez puedo rapar así. ¡Ah! ¿Qué hice para tanto? Pues justamente voy a raparlo. Justamente puedo rapar así. Aquí vamos. Ahí está. Justamente se puedo rapar para atrás. La verdad voy directo hacia acá. Como puede ver. Voy directo hacia la salida. Y por una vez vamos por acá. Bueno, por todo lo que he hecho en vida, ahora tenemos aquí al nuevo coche, que es un Vemento LMTS GTR. Tenemos aquí al nuevo coche. Antes, bueno, tenemos aquí al. Y tenemos aquí con un videito que el nombre se llama Conoce al Vemento LMTS GTR. Antes, bueno, ahora lo que hay que hacer es conocer al Venom. Para conocer al Venom, necesito derrotar al Venom para poder conocerlo. Y tienes que obtener autos poderosos. Antes, bueno, tienes que obtener autos poderosos. Tenemos aquí al nuevo coche, que está por arriba, perdón. Está por arriba, perdón. Así que, bueno, ahora no tengo nada que ver con este maldito BMW M3 GTR, que es de Venom. Y
de Rashford. Y pues, bueno, tenemos al nuevo coche que está ahí. Tenemos aquí al nuevo coche que es un Pontiac Firebird. Me gustaría, ese es el más de, bueno, este menos del 2023 que trae puedo hacer mis oraciones. Y pues, este, bueno, que soy más torpe. Y pues, bueno, este BMW M3 que trae R es de Rastor. Y pues, bueno, Rastor fue en el año 2005 que estaba luchando contra Razor. Y pues, bueno, a ver, Razor no es única vez como Razor, pues también me quiero mostrarles en, voy a mi sitio. Me voy a mi sitio. Bueno, amigos, dentro de este video, me voy al sitio y pues, bueno, voy a volver a mi sitio y pues bueno, tenemos aquí al nuevo coche que es un Subaru. No, perdón, es un viejo coche, perdón. Este es un viejo coche. Este bueno, yo soy más perdedor y la verdad es que bueno, pero estaba video. Bueno, todo estaba video, este bueno, he vuelto a visualizar al Pontiac, el Firebird. Y pues bueno, pues estaba video, no es otro video. Y pues voy a bajarme. Voy a bajar, justamente me voy a bajarme. Bueno, ahora me voy a bajar, justamente lo que está arriba es este, las cosas. Antes de poner este video, no hace otro video, y tenemos aquí al nuevo coche que es un, un Dodge Chamber, ¿no? Así se me ha prestado video, y bueno, lo que está junto atrás es un, perdón, es un nuevo coche que es un Dodge Chamber. Igual ese no va escondido detrás de este coche. Hasta que me gustaba el video, no va a ser otro video. Me despido. Hasta el otro video. Hasta luego.